Ah, don, perdón. Okay. No, sí, vámonos en chinga, mi querido don David y mi querido Rafita, porque hay otro tema que quiero plantear contigo, mi querido Rafita, es muy importante. Quiero que me digas tu opinión sobre las contramañaneras. Y le vamos a poner un extracto de estas contramañaneras. Y no, no se va a poder reír Rafita hoy porque le duele la garganta. Pero lo tenemos grabado, no se preocupe, le vamos a poner ahí la grabación para que no se lastime más. Pero resulta que Me la. la aviento, no hay bronca. Pero espérate, vamos a ponerlo primero. Resulta que la senadora Kenia López, quien se ha destacado por ser, pues vamos, la que grita más en el Senado, la que acusa más. Alguien que yo pues considero tiene opciones y declaraciones y tonitos muy despectivos hacia los indígenas, como cuando ocurrió el incidente del CONAPRED. Se llama, ¿verdad? Bueno, esta comisión, lo estoy confundiendo. Le ofrezco disculpas, esto se lo voy a revisar bien. Pero esta senadora que constantemente se reúne con Alberto Rosas, el tumbaburros, que es, pues vamos, muy, muy así, del estilo del tumbaburros, creó su contramañanera junto con el PAN. El PAN la crea, pero la que da la contramañanera es Kenia López Rabadán. Y le vamos a presentar un extracto de cómo nunca presenta cifras ni nada, ¿no? Nomás, o vamos, no las basa en algo, ¿no? Llega con sus datos y no los basa en algún tipo de bibliografía ni nada. Nomás llega ahí a acusar y todo lo que tenga que ver con López Obrador está mal. Fue a un foro de Naciones Unidas desafortunadamente y se le quedaron viendo feo porque fue a hablarles a Naciones Unidas mal de López Obrador. Todo el mundo dijo así: oiga, pero es que este es un foro internacional, no venga a hacer política aquí, no invente, ¿no? Bueno, vamos a ver y escuchar a la senadora Kenia López y lo platicamos con Rafita Herrera. Matanzas, hay muertos, sí, pero no igual, ni la vez, no igual. Es que ya no hay masacres, es que en el país. Aquí lo de Zacatecas, lo de Aguililla. Ya no hay masacres en el país, eso dijo el presidente. Sin embargo, la realidad es que esa afirmación emitida el 5 de julio pasado ofende y revictimiza a los miles de víctimas en nuestro país. Del 1 de diciembre de 2018 a mayo de este año, se tienen registrados 86.370 víctimas de homicidio doloso. Únicamente en lo que va de julio llevamos 839 muertes solamente en julio. De seguir esta tendencia, este mes podrá pasar a la historia como el más violento en la historia de nuestro país. Y no se deben olvidar las masacres de Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, cometidas lamentablemente hace unos cuantos días. En puro estado panista, ¿no? O sea, perdón que me río de las declaraciones, no de las masacres, no me lo tome a mal, ¿eh? Eso a mí me rompe el corazón, obviamente. Pero me río de se está echando tierra ella sola y le está echando tierra a su partido. Además, hágalo sin leer, senadora. No invente. Aquí en Sin Censura, por ejemplo, mire, le voy a poner un espejo, ¿eh? Y también Rafita, no usamos prompter. O sea, yo sé que usted admira a No. personajazos como el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, que nomás es lector de noticias y etcétera. ¡No lo lea! En las mañaneras que hace López Obrador las hace sin leer, senadora. Demuestre su inteligencia. Rafita, te escuchamos. Hasta con la garganta lastimada me aviento las risas, cabrón. Fíjate, la contradicción. De los siete estados que tienen más del 60% de los homicidios en el país es Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Veracruz, si no mal recuerdo. No, no es cierto, no es Veracruz. Bueno, aunque sí está entre los medios. Me está faltando uno. Ah, el Estado de México. Perdón. Me faltaba el Estado de México. Son priistas, panistas
DMC y solamente Baja California es de Morena. Estamos de acuerdo. Yo el otro día preguntaba, cuando sacaron esta información, ¿por qué le echa la culpa al presidente por los homicidios dolosos y por qué no dice nada de los gobernadores? ¿Por qué es atacar por atacar? Pero realmente no están viendo que los gobernadores están haciendo pendejos, los panistas, los priistas, los emecistas, y a quien le corresponde en este caso a Baja California, pues a Morena, con todo respeto, pero es la neta, que se pongan a chambear, que se pongan a capacitar a sus policías, que realmente les den los aditamentos, que realmente hagan su chamba. Ah, no, pero Kenia saca su contramañanera, pues ya se, me recordó a Lozano, no sé si te acuerdas que hasta sacaron un canal de YouTube de las contramañaneras, del saco de pus con otra persona que no me acuerdo porque están regüeyes y tenían como a 10 conectados o como 12 conectados cada vez que tenían un en vivo, y al final de cuentas ni pegaron, cabrón. ¿Por qué? Porque nadie los pela. Y luego se avientan, como dices tú, Toño, se avientan el teleprompter, todo por escrito, pues así, pues ahí vemos a Loret, que salió con su monólogo ayer, para hacerse la víctima y echarle la culpa a Julio Astillero, a Aristegui y a los youtubers como Sin Censura. ¡Por favor! Sí, totalmente. Es absolutamente ridículo. Ridículo, mi querido Rafita. Verlos así. Y hoy el presidente López Obrador lo planteaba. Ya habían hecho contramañaneras antes. Las hizo Liébano hace algún tiempo, precisamente cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. No Liébano, no. Se llama, ¿cómo se llama este cuate? Ay, se fue su apellido, pero me estaba yo confundiendo con Liébano, ¿sabes? Pero no, no, no. Otro panista por ahí que hace estas. Y por cierto, si es CONAPRED, ¿eh? El Consejo Nacional, por cierto, para prevenir la discriminación, si es CONAPRED. Pero no funcionan, no aguantan. ¿Cuánto crees tú que va a estar ahí Kenia López Rabadán diario, haciendo, leyendo el prompter? Pues no lo van a aguantar nunca. Y mira, Rafa, desafortunadamente se nos fue el tiempo, pero está muy buena la plática. Además tienes que cuidarte la garganta. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales? Que nos compartes, pues, qué vas a estar llamando a tu canal y qué sigue, mi querido Rafita. Gracias, gracias, mi estimado Toño. Pues como siempre, agradecerte a ti, a Ceci, a Don David, a todo el equipo de Sin Censura. Un fuerte abrazo a Vicente Serrano, que ande por donde ande. Y pues agradecerle a toda la gente linda que se sigue suscribiendo al canal de Rafa Herrera, Rafa Noticias, y síganme en Twitter como @RafaHerrera1983, que ahí es donde pues aventamos más madrazos y le damos a los tumbaburros, a los Chumel Torres y a todos esos personajes que, pues, X. Así es, X. Personajes bien X, como Kenia López. Híjole, cómo demuestran la falta de inteligencia, ¿no? Es necesario tener un poquitito de inteligencia para poder hacer un mensaje, estar al menos media hora al aire sin tener que leer un prompter, ¿no? Uno puede traer notas por todas partes, el presidente tiene sus notas por ahí, pero todo leyéndola en el prompter. Híjole, qué pena. Mi querido Rafita, te mando un abrazo y todo mi cariño como siempre. Y a usted también que nos ve y que nos escucha. Muchas gracias por conectarse con nosotros. A las 7 de la noche regresa Vicente Serrano. Nosotros lo vemos a las 6:45. Que le vaya muy bien. Que Dios lo bendiga.